Soy Adriana Danclares Romero. Soy jugadora de fútbol profesional e internacional con la selección española. Soy campeona del mundo sub-20. También es una de las guardametas con más proyección de nuestro país. Por no decir, la portera revelación de la Liga F. Aquella que con sus atajadas hace soñar al Athletic Club de Bilbao con lo que hace muy poco era imposible, la Liga de Campeones. La que ha provocado el salto de calidad en la portería de Lezama y la que muchos esperaban hace tiempo en la selección absoluta. La verdad que muy ilusionada, muy contenta por poder estar en esta convocatoria a disfrutarlo. Vienen haciendo las cosas muy bien, pero hay que reafirmarse y trabajar los partidos para la clasificación del europeo. Su momento ha llegado y aunque sea por la baja de Cata Coll en portería, la joven guardameta de Miranda de Ebro vive la oportunidad como lleva haciendo toda su carrera, con la ilusión de una niña que cree no tener techo. A principios de temporada, cuando recaló en el Athletic Club procedente de la Real Sociedad, Adriana dijo soñar con un Athletic en Champions y con su presencia en la selección campeona del mundo. Ya puede tachar un deseo de la lista. Y el otro podría acabar llegando en un tramo final de temporada donde las bilbaínas sueñen con una clasificación histórica gracias a las paradas de un muro de apellido Nanclares. Un muro que debutó en Primera División a los 17 años por la lesión de su ahora compañera María Sunquiñones y que ya sabe lo que es llevar el nombre de España a lo más alto. Pues es una de esas futbolistas promesas que conquistó el Mundial sub-20 con la selección. Nanclares dio sus primeros pasos en el Aurrera de Vitoria y eligió la portería porque un día se puso malo el portero, paró dos penaltis y se dio cuenta de que no le tenía miedo a nada. Por eso se fijó en ella la Real Sociedad, que la integró en su dieta y la acabó cediendo al Oyarzun. Poco duró la cesión porque Adriana regresó a las filas del cuadro Txuri-Urdin y acabó alzando una Copa de la Reina. Hasta que este verano, después de una dura competencia con el NLT que le hacía bascular entre el banquillo y la titularidad, decidió cambiar de rumbo y vestir la camiseta del eterno rival, del Athletic Club de Bilbao. Y con ella, el equipo ha dado el paso definitivo para la consagración. Nanclares juega con los pies como si fuera una jugadora de campo más. Es ágil bajo palos y sorprende con unos grandes reflejos, pero es que además es una de las parapenaltis de la competición, porque sí, ya lleva unos cuantos y porque desde la pena máxima metió al Athletic en semifinales de la Copa de la Reina. Por eso, esta joven estudiante de magisterio apunta a guardameta de época, porque aprendió a ser referente desde muy joven. Desde aquí, me gustaría animaros a todos vosotros, niños y niñas, que estéis dudando en elegir vuestros caminos y aficiones, que recordéis que todos tenemos gustos y preferencias diferentes. Y lo importante es que encontréis algo que os haga sentir bien con vosotros mismos. Dejad atrás esos comentarios negativos que os impidan seguir vuestros intereses y objetivos. Tened claro que tenéis el derecho de ser exactamente quien deseéis ser. Y de cada uno tenéis un potencial ilimitado. No os conforméis con menos de lo que os merecéis. No tengáis miedo a alzar la voz, a desafiar las normas y defender lo que creéis. Porque además tiene la envergadura necesaria, porque no le tema nada, pero sobre todo porque trabaja lejos de los focos para rendir bajo ellos. Recuerda su nombre, Adriana Nanclares.